Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Aldo Víctor y hoy, martes 9 de enero, vamos a presentar dos versos nacionales, señores. La primera pelea será entre Smash Pro contra el Tunas y la pelea de fondo Aldair contra Ozuna Baby. Señores y señoras, esta pelea estaba esperada desde mucho hace tiempo. Vamos a ver qué puede pasar, muchachos. Recuerden que el día de ayer el Team Nueva Generación Peruana perdió contra el Team de nuestro amigo Panadero. Aro Juegos, pero esto es otra historia, señores. Hay que darle vuelta a la página. Será algo distinto el día de hoy, muchachos. Tendremos el encuentro entre el Tunas contra nuestro amigo Smash y la pelea de fondo, ya saben, la pelea entre Aldair contra Ozuna Baby. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Smashy? A ver, veamos. Listo, señores. Lili contra Manon. Puta, ahí sí va a ser un mirror match medio pendejo, ¿eh? A ver, vamos a poner acá los dos Master. ¿Cuándo llegaré a Master? Pronto.
¿Qué pasa acá? A ver, ¿qué pasa acá? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No se sincroniza. No se sincroniza el juego. A ver, ¿qué está pasando? Bueno, está hablando Smash por interno. A ver. Se lo botó el juego. Listo, señores. La primera pelea de Smash Pro contra el Tunas. A ver, ¿qué está pasando con Smash? Go, go, Smashy. ¿Qué pasa, Smashy? Listo, señores. Esto es un FT10. Comenzamos la noche cargada. A ver. Listo, por fin. Por fin, señores y señoras. La primera pelea de noche, Smash contra nuestro amigo el Tunas, que después de casi un mes vuelve a jugar aquí en The Fighting Game Show. Y nuestro amigo Smash también después de casi un mes vuelve a jugar. Ojo que todos tienen oportunidad de jugar, ¿eh? Ojos, todos tienen oportunidad de jugar, nada que tú... Dura mejor que él. No. Todos juegan acá, muchachos. La primera pelea de la noche, señores, el Tunas contra Smash Pro. Tremendo Perfect Parry. Saludos, Rona, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ay, ay, ay. Entrando con tremendo Dry Rush. No confirma qué está pasando con el Tunas. Tremenda pinta, no lo deja bailar a Smashy. Overhead. Sigue el pokeo. Doble overhead. Uy, no lo vio venir el... Nuestro amigo Smashy. Recuerden que este es un FT10, muchachos. Tratando de entrarle con ese Draw Impact. Cargando. Cuidado con los Command Grab de Lily, que son muy chubones, muy poderosos. Buen cambio de lado, sigue la presión. Oh, buena confirmada de el Tunas. Oh, ¿qué pasó? Buen reseteo. ¡Ay, ay, ay! No lo sabía. Saludos a Kairi de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kairi? Y se lleva el primer punto. El Tunas. 1-0, señores. Cuidado con el Jimmy. Buena entrada con ese Drake Rush. El bailecito Tuntun. Ay, 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 cuidado. Tratando de agarrar el Smash, pero el que la agarra primero es el Tunas. Doble agarre. Ay, no puede ser. Saludos a los también Aldair, que después de esta pelea va a jugar contra Ozuna Baby. ¿Cachai o no cachai? ¿Cachai o no cachai? Se agarre de mierda. Yo le tengo miedo a los personajes de agarre, ¿no? Lily, Manon, Sanger. Puta, me estresa jugar, ¿no? Desde los tiempos inmemorables, señores y señoras. ¡No! Dropeando el gancho. En esquina, Smashy Pro. Está el Critical castigando muy bien, lo tiene. ¡No! ¡Ay! Se emocionó el Tunas, ¿ah? ¿Eh? Pero buena acción. Claro. Muerto. Ah, creo que esto se va a acabar rápido, ¿ah? ¿Eh? Smashy. Tienes que entrarle con todo. Más agresividad, Smashy. No puede ser, ¿ah? ¿Eh? Puta, yo sé que cuando salga Ed Smashy, puta, va a ser Tok, ¿ah? ¿Eh? Tok Player va a ser acá. Te apuesto. Lo firmo, como decía Bruno Mou. Lo firmo, señores. Busa Río. Puta, palapio. Así llegaré a Master. Pero ya me falta... Para llegar a Master me falta casi como...
1500 puntos, Aldair. Sobrado el lago, ¿no? Se me pongo a jugar 24-7. A menos que me toque Master, ¿no? ¡Uy! Se enojó Smash. Te doy mis puntos. Oh, tienes puntos de sobra, oh. ¿De qué vale tener tantos puntos si no es ley, son? ¡Ah, su madre! Buena presión de Smashy. La agarradeira y el Rock Impact. No lo veo venir. El Tunas y castiga con el Critical. Sobrao, sobrao, sobrao. Si sí la haces. Y se lleva el primer punto nuestro amigo Smash. Castigando muy bien con Lily en esquina, presionando. Saludos, Papi Pro, ¿qué tal? No, sobrao, ¿eh? Yo sé que voy a llegar a Master. Si sí lo va a lograr. En el Street Fighter 5 para llegar a Master era bien yuca, bien difícil, ¿eh? Puta, me quedé en Super Diamante, ¿eh? Es más difícil llegar a Grand Master en Street Fighter 5. Puta, Yucas era. Buen castigo, señores. ¡Ay! Se asegura con el Critical, tratando de meter el overhead con esa tremenda jugada, saltando como canguro. El Tuna, pero resulta tremendo Command Grab. Mira qué tal daño, ¿eh? Ah, y está nivel 5, muerto, ya está muerto ya. Muerto, nivel 5. ¡Ah, su madre! 3-1, señores. 3-1 a favor de nuestro amigo Dojoken el Tunas. Ultra oro. Azul. Vamos, Aldair, vamos. No te pongas emo, Aldair. No te pongas emo. Ozuna jugaba en la 5, jugaba con Kami, más no me equivoco, ¿no? ¡Oh, no! Tremenda lección que le da a nuestro amigo Smashy, bailando ahí, entrando con esa Lofty Combo. Bueno, en sí se llama Ozuna. Ozuna es un anime. O sea, más fácil de hablar es Ozuna, pues, ¿no? Así por lo visto parece que es Ozuna, pero es un anime. Ozuna. Doble Command Grab. Ay, 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 no puede ser. Se la devuelve Smashy. Tremendo, y eso que está a nivel 3, 5, ¿eh? Ahí ya está frito ya. No. Oye, no importa el daño, no importa las manos, porque Manon no está en los top personajes que salen en los eventos, pues, ¿no? En los torneos. No está en los top 8. Aquí ves más a DJ, a JP, a Ken. Están quedando Smash y no. Saludos, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Showtown. Ay, mire ese daño de Smashy. En esquina. Con tremendo de PNX para asegurar. Podría darle la volteadera a nuestro amigo el Tunas. Y esto es 3-2. Le va a ganar en el torneo. ¿Cuál es el torneo? Somos 9. ¿Es este sábado? ¿Es este sábado? Estoy más desactualizado. Lo buscan. No, ¿qué le va a buscar, Gile? Está perfecto. Puta madre, sería ya un dios y le llamo demasiado, ¿eh? Puta, lo va. Ah, no. Qué pena le fiera a JP, weón.
A bufear, no. Lo van a nerfear, ¿o? Le van a nerfear para que quede menos reaction, ¿eh? ¡Uy, no! Se está reivindicando Smash. Cargando. Estando por arriba, lo tiene que botar con ese Punish Counter. Tremendo overhead. Castigando con el Critical Smash. No sabe cómo lo ha hecho, pero ahí castiga. Claro, sí. No, ya se la huele Smash. Hay esperanza para el Tuna, señores. No, casi le cae el critical nivel 3. Y este es el empate. 3-3. Parecía que Smash le estaban sonando, pero solamente le faltó leer el juego del Tunas para que adaptarse y no caer de nuevo en esos command grabs que le quitan el alma al Smash. Saludos, Enrique Cuscano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cuentas? Dime, Enrique, ¿cómo van? ¡Oh! ¡Ay! Hermoso, ¿eh? Tremendo Dry Impact. Buen castigo con el Dry Dash. Le cambiaron los papeles. La volteadera, dice Oni. Salta él. Aldeir me hace recordar al Dente, ¿o no? Puta, que lo nerfean a Jaime, ¿no? ¿No? Jaime lo nerfearían, no creo, ¿eh? Tiene todo. Puta, mira eso, mire ese daño, papá. Mire ese daño de nuestro amigo el Tunas. 4-3. Bufean a Yuri. Bueno, 3 tragos. Me hace recordar lo que tú dices, amiguito Papi Pro, lo que hicieron a Abigail, pues, ¿no? Cuando cargaba su D-Trigger. Cargaba en 2. Puta, y ahora cuando lo actualizaron, cargó 3. Era más difícil para poder castigar, pues, ¿no? Con todo eso, con esos especiales, esos critical art, todo lo que tenía Abigail. Kimberly, lo más lógico, dice el preso. Bueno, todos los personajes estaban rotos en el beta. Ryu era un personaje muy bueno. Tenía buena reaction cuando soñabas. Pues acá no sé qué pasó. ¡Oh, señores y señoras! Vemos que nuestro amigo el Tuna les está reivindicando, les está dando la vuelta a nuestro amigo Smashy. Se lleva el punto número 5, 5-3 a Smash. Pita bastante, tremendo Shimmy, ¿eh? Yo digo, mi talón de Aquiles es Kimberly. ¡Oh! Tratando de botar a Smash y... ¿Ya? Go. Ahí está. No mate la esquina. Cuidado. Imagínate que lo bufeen. Jajajaja.
Capcom puede hacer muchas cosas, ¿ah? ¿Eh? Por joder. Trolea a la gente. Uy, cuidado, Castito. Lo manda a la esquina. Ay. Cuidado. Doble salto. Overhead. Tratando de entrarle el Tunas. Se la sabe Smash. Va a tratar de agarrarlo el Tunas. Lo tiene que alejar. Doble overhead. Triple overhead, señores y señoras. Voy a llevarse el punto número 6. El Tunas. Bueno, sí tienes razón, pero todos los giles tienen buen recovery, ¿eh? Cuando sonean. Tenía buen recovery Ryu cuando estaba en el beta. Pero acá lo nerfearon esa vaina. Uy, señores, parece que lo va a empatar. Tratando de empatarlo, diré. No, lo va a chipear, lo va a chipear. ¡No! Demasiado lejos para poder agarrar a Smashy. Y este es el punto número 4. 4 a 5, señores. Mucha ratonada. Todos son personajes de agarre. Buena entrada con ese pokeo, tratando de agarrar el turno. Mira, la infinita. Se va con todo Smash, quiere empatarlo al Tunas. Recuerden que después de esta pelea se viene la pelea de Ozuna Baby contra Aldair. Fight. ¡Oh! Tremendo draw impact. Está. Buena agarrada de el Tunas. Buen perfect parry, buen castigo. Mandarlo a la esquina de a pocos. ¡Go, go, go! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Tremendo draw impact! Uy, ay, ay, lo va a empatar a Smashy. Ay, no sabía que Ozuna. Ay, ¿por qué me dicen que Ozuna juega con Marisa? Recién me entero que Ozuna juega con Jaime. Ay, no, señores, parecía una ilusión Smash. ¿Cómo lo presiona el Tunas, ah? 6 a 4. Mucha su madre. Se va a reivindicar, tremendo Dry Impact. Castiga muy bien con ese Dry Rush. Quiso hacer un reseteo para quitarle más Smashy. Pero Smashy se la conoce muy bien. Samu. Buena lectura de juego para castigar el critical smash. Ay, cuidado. Buena carga. De a pocos entrando, señores. Ahí está, cuidado con el overhead. Entrando por arriba, doble salto. Uy, tratando de agarrarlo. El Tunas. ¡No! Muerto. Ay, ay, ay. Por poco lo shipea el Tunas. Taran. Taran, taran, taran.
Buena entrada del Tunas, señores. Vemos que el Tunas está haciendo que Ghost Smash 7 a 4, a 3 puntos de llevarse este FT10, muchachos. Fight. Entrando con ese Dry Rush, doble salto, triple salto, cuidado, buen antiaéreo, que castiga Smash. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, mira qué tal daño! ¡No! ¡Puta, no lo vio venir! ¡Smash, sí! ¿Qué está pasando con Smash? ¡Puta, qué calor causa! ¡Qué calor! ¿Oh? Danilo no dropea, dice... Aldo, revisa tu e-box. A ver, vamos a ver. WhatsApp, ¿no? Ay, no. A ver. ¿En serio? No puede ser, ¿ah? ¿Eh? Puta madre, bro. No puede ser, ¿ah? ¿Eh? 8 a 4, señores. Acá Ozuna me dice que... Dice que le han puesto NAC 3, dice. Madre. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Pero probamos, pues, ¿no? ¿Pero puedes entrar al juego? Ozuna, ¿puedes entrar al juego? Si no, para probar, si no, normal, pues, ¿no? Los requisitos son 1700 MR para arriba, este. A los juegos y óperos sale error de conexión. Resetea tu router. Prueba reseteando tu router. ¡Oh! Smash, están bailando. Están bailando salambada con esa Lily. No es muy tubona, muy poderosa. Le podría dar la vuelta a nuestro amigo Smash. Se puede acabar la pelea en media hora. Menos de media hora está acabando la pelea. No puede ser, señores. Mira qué tal daño de Ozuna. Overhead. Jugar con Wi-Fi es la voz, dice. Puede ser, ¿no? Pero tremendo lag tendrías. ¡No! ¡Ay! Se desquitó Smash. Ya le seguimos sumando puntos Smash. Quiere llegar a los puntos número 10. 5 a 8, 3 puntos de diferencia. ¡Wow! Que hay internet, wow, ni sabía. Bueno, yo recomiendo Claro. Señores y señoras, a la última hora me dice Ozuna que tiene problemas con su NAT. Pero no es del juego tampoco. Hola, Heister, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Haga una apoyada, dice, para el preso. Dice. No tengo miedo de Street Fighter 6. ¿Cómo estás acá? El duelo de Smash contra el Tunas. Se está reivindicando Smashy. Y castiga con el Critical. Ay, ay, ay. Cuidado. Wind
lo que me he dado cuenta que llegas a Master y veo gente que no pasa de los 15.000 MR. Y se lleva el punto número 6, Smash. Dice, yo le juego al Tuna Saldo. Pero va a jugar ahorita. Espérate. Ya. Escucha. Le vas a jugar. Ya que nuestro amigo Ozuna Baby no va a jugar, vas a jugar contra Aldair. ¿Te parece? Claro. Es que, mira, si le gana, le vas a agarrar por cansancio. Pues un FT20, pues imagínate. Ya, Aldente contra Aldair. No le juego, es por. Oh, ¿en verdad, Ozuna, no vas a poder jugar? ¿De verdad, en serio? Ya. Otro día, pues, ¿no? ¡Uy! Se viene el empate de Smashy. Pero, Aldair, vas a jugar ahorita igual. Vas a jugar con quien sea. A ver, el Team Salchichogo. A ver, ¿quién? ¿A quién manda para que juegue contra Aldair? De una vez. Habla. De una vez. ¡Uy! Oh, buena entrada con ese Drawing Pad. Acá. Y ese es un perfect para Smashy. Puta, 3 al hilo, ¿eh? Con esta sería de 4 al hilo si le gana Smashy. No puede ser. Gracias, Willy Chuserius, por el follow. Bienvenido. Overhead. Puta, perfect. Le devuelve el perfect. Le devuelve el perfect el Tunas. Mega de. Pero ¿puedes entrar al juego? Es que la mayoría piensa que uno no juega, pero no. Dirán, no, este patita jugará Dota, LOL, Counter Strike. No sabe que los juegos de pelea, puta, tienen que tener NAC 2 de ley, weón. Listo, señores. ¡Oh! Ese es un empate. Ay, ustedes querían Smashy, No puede ser. Cuidado. ¿Qué está pasando con el Tunas? Vamos, Tunas, dice la gente. Vamos, Smashy. Los fighting games no existimos. Lo que pasa es que esos juegos de mierda, Dota, LOL, Counter Strike, Global, no sé qué chucha, tienen servidores aquí en Perú, weón. Firme, weón. Fácil tener dos servidores, ¿ah? ¿Qué chucha va a tener servidor acá de Street Fighter, weón? Ni cagando. Los servidores están en Brasil. Uy, ay, ay. Te va a reivindicar el Tunas entrando con el Dry Rush. Buen castigo. El bailecito, señores. Overhead. No confirma. Buena presión. Lo manda a guardar. Cuidado con el parry. ¡No! Cuidado.
eso, está empatadísimo, señores. Está al mismo nivel. Nada que envidiar a los demás. Buena presión. Uy, cuidado. Lo manda a guardar el túnel en la esquina. ¡No! Y se la devolvió. Quería agarrar el túnel. Todo le pasa a Ozuna. ¡No! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Muerto. ¡Ah! ¡Mire ese daño! ¡Mire ese daño, señores y señoras! ¿Cómo le entra el turno? Así se lleva el punto número 9. Pensaba que le iba a meter el critical para matarlo con estilo, pero... así nomás. Saludos, Gonix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiguito? ¡Bienvenido! ¿Qué dice Chato Willy? Habla Zack, ¿cuál es el menú de hoy? Smash contra el Tunas y la pelea de fondo. Nuestro amigo Maluma Baby. Ozuna contra Aldair, pero Aldair ha tenido problemas con su internet. Dice que le han puesto NAC 3. Entonces creo que no va a poder jugar contra nuestro amigo. Y encima no puede entrar al juego. Le han puesto NAC 3. Entonces, en pocas palabras, Aldair está disponible para jugar un FT10. Vamos a ver en los espectadores quién quiere jugar contra Aldair. Un FT10, a ver. No, Ozuna contra Aldair. No, Aldair, me voy bien. Zack versus Aldair. Pero mañana Zack va a jugar contra Blasfe, ¿no? Pero igual, va a haber gente que va a querer jugar, pues, ¿no? Ahí. Caramba, ¿cómo no vas a jugar? Señores y señoras, esto es 9-9. La última pelea, señores y señoras. Vamos a ver que se lleva la copa, la champion. Se va con todo el Tunas. Buena reacción, ahí está el bailecito tuntún, entrando con ese golpe medio. Sigue la presión con ese Pokémon. Ah, ahí está, el perfect parry. Lo voy a confirmar, es Mashi. Estando con este drone impact. No confirma el Tunas. ¡No! Ya se la lee, ¿eh? Puta, esa huevada. Buena antiaérea, buena confirmación. No, no, se emocionó. No es que no me han puesto NAC 3 cuando contraté. Lo primero que pregunté qué NAC tenían. Y me dijeron NAC, me dijeron 2, contraté y me dijeron que... Puta madre, espérate, después leo, señores. ¡Ay, no! ¡Se la va a llevar Smash! ¡No puede ser! ¡Se la va a llevar Smash! Perdiendo de 5-1, le dio la vuelta a nuestro amigo el Tunas. Eso queda en neutral, queda en positivo. ¡No! ¡Ay! ¡Sí puede! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se va con todo! ¡Ay, no! ¡Se la lleva Smash! Se lleva el punto número 10. Parecía que no se le llevaba. Estaba perdiendo 5-1, ¿ah? ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Felicidades, Smash! Es el ganador. Dice... ya, dice, no es que me han puesto NAC 3 cuando contraté. Lo primero que pregunté es si era NAC... ¿Qué, dice, ¿qué fue del NAC? Tenía, me dijeron, el 2. Y contraté, me dijeron que es un contrato de 6 meses, pero con
ofrecían con NAC 2, dije, normal, hoy llamo y dicen que nunca usaron el NAC 2, sino el 3, puta madre, esa hueá jode, ¿ah? ¿Por dónde vives, Osuna? A ver, dice, me dicen que si doy de baja el servicio antes de los 6 meses me cobran penalidad. Uy, ay, ay. Ah. Ya, ya. Pero dile que lo uso, lo vas a usar para jugar, pues, ¿no? Para lo que para qué quieres. Ah, Osuna de Chiclayo. Ah, oh, el Chiclayo. Rico Chiclayo, señores. Corta nomás y no pagas, así de simple. Ya. Vamos a invitar a nuestro amigo Aldair. Ya, Aldair, ¿estás listo, no? Aldair. Aldair, por favor. No me des secciones, ¿ah? No des secciones al clan Ushida. Al NGP, ¿no? Des secciones a tu team. Puta madre, weón. O sea, que te pones una como una lady, ¿ah? Te pones como un top 10. Un top player, weón. Tienes que jugar, weón. Ya. Bueno, Movistar, yo tenía Movistar. Les cuento, pero yo tenía Movistar. Yo le dije, señores de Movistar, por favor, ¿me pueden poner internet de más megas en mi casa, por favor? Y me dijeron, no, no podemos. ¿Por qué? Porque por tu casa no hay postes, me dice. Puta madre. ¿En serio? Sí, me dice. O sea, una persona tiene que darle de baja su servicio para que te pueda dar internet. Eso es lo que hizo Movistar, puta. Desde ese entonces que me dijo esa huevada, me cambié, claro. Ya ha pasado casi como... A ver, 2018... Ya ha pasado casi como 5 años que tengo claro. Por eso, ¿eh? Solamente por el poste. Ya. Aldeir no quiere jugar. Entonces, Odrasin. Odrasin o Regus quieren jugar en representación de su team Nueva Generación Peruana. A ver. ¿Estás ahí, Alda, Odrasin, Regux? A ver. ¿Qué dicen? Es Black Nightmare. Es el Dente, el que está jugando con Wanda. Chulex desea jugar. ¿Dónde está Chulex? A ver. Chulex. ¿Estás sin conexión? ¿Dónde está? Aldair no quiere jugar al Dente. ¿Qué pasa, Aldair? Bueno, ¿qué se puede hacer, no? Puta, lo voy a meter contra Samito, pues, ¿no? Si entra Samito, lo pongo contra Samito. Brad Garuda. Daniel Sosa. A ver, vamos a hacer. Al primero que entre, ¿ya? Mouseta. Mouseta le va a ganar al Dente, eso sí. ¿Para qué decirlo? Willy Falcon. Está jugando versus. Misha. Puta, Misha va a dar. No sé, no sé. A ver. Neo Yaret, puta, Neo Yaret juega bien, ¿ah? ¿Eh? Es de Ecuador. Que no encuentres Papi Chulo. ¿Dónde está el Papi Chulo? Nada, le quiero jugar al Dente, ¿qué pasa? De qué calor hace. Mm.
¿A quién le pongo? A ver, ¿quién dijo yo para jugarle? A ver. ¿Quieres jugarle, Geyser? ¿Estás en línea? A ver. Ya, entra, entra. Entra, Oni, entra. Entra una vez. Ya. FT5 nomás, ¿ya? Para que juegue Oni también. Ya, ya. Voy a esperarte, voy a esperarte. Vas a jugar un FT7 al dente, Oni. Un FT7 nada más. Y después entran los amigos Heinzer, ¿ya? Heinzer, le vas a jugar al ganador. ¿Qué te parece? Ya, no me jueguen, muchachos. Aprovechen el boom. Vamos a poner los nombres. Oni. Ya, listo. Vas a jugar el ganador. No te preocupes. Acá todo juega. ¿Ya estás entrando, Oni, de verdad? ¿Estás entrando? Él te está esperando, ¿ah? ¿Eh? A ver, vamos a esperar que entre Oni para que le juegue al dente. Ojo que esto va a ser revancha, porque la vez pasada jugaron y Oni le ganó. Pero ahora es otra historia, ¿eh? La vez pasada está jugando con Marisa, ahora está jugando con Onda. No quiere jugar al dente. Si no juega Ozuna, no juega Aldair, dijo. Yo no voy a jugar si no juego Ozuna. Ah, está bien. ¿Qué te puedo decir? Con él ya tengo lag. ¿Cuál es tu amigo Oni? ¿Oni qué? No, no le ganó. No le ganó. Perdió la vez pasada cuando jugaron. O sea, jugaron casuales nada más. FT5. Chatumare, anda, trabaja hoy. Anda, trabaja, mierda. Anda, trabaja. Todo el día escribes, mierda. Hasta la gente ya aburre, huevón. Chatumare, ¿cómo te puede mantener? Oye, ya tienes 30 años y tu mamá te sigue manteniendo, huevón. Son sin mierda. Qué asco, huevón. Encima de lo peor que eres, color marrón, todavía, hoy. A ver, Tamare, ¿cuál es tu nick, Oni? Oni, ¿cuál es tu nick? Tamare, Oni. No, ¿cuál es tu nick? Si jugaste, si jugaste. Le ganaste, ¿te acuerdas? Ya, dame tu nick, Oni, para poderte invitar. Mándame tu nick. Escríbeme, escríbeme. ¿En qué estás por acá? A ver. Escríbeme tu nick. Para agregarte. Oye, dejen su pendejada. Yo estoy tratando acá de ser el número uno DJ. Y me están hueveando ustedes. Un día de culo. Un día de salir con otras mujeres. Ya estoy. Dejen su madre. Segundo, ya estoy lleno de números. Ya estoy engañado. Pero yo quiero sacar un día que le estoy quitando el engañado. Y así quiere ir a madre. Todo el día frío, huevón. No trabaja. Si queda coqueto un rato, métete un poco de droga en la nariz, huevón. Que te cura ahí en tu cama, huevón. Todo el día escriba, concha de tu madre. Yo también te voy a hablar así. También suavecito. ¡Habla como hombre, huevonazo! ¡Desahuévate, huevón! ¿Cómo vas a perder así 10-2? ¿No te da vergüenza, vos? Tú que te quieres hacer el mejor DJ de Perú, anda, pete la mierda, huevón. No lo tomes a mal, es competición. Competición, o sea, competición. Pero desahuévate, huevonazo. Ya te invité, Henser, para que juegues contra el FT7. A ver, muchachos. No se pudo dar la pelea entre nuestro amigo Aldair contra Ozuna. Bueno, yo los entiendo porque... Ya, listo, el dente, go, go. Ah, su madre, los dos son Master, oh, pucha madre, ¿cuándo llegaré a Master? A ver. FT7 al dente. De una vez. A ver. No escribe nada, ¿no? Vamos a escribirle. Go, go, al dente. FT7.
Ah, va a cambiar a Marisa. Uy, ay, ay. ¿Qué pasó? A ver. Mire mi emoticones. ¡Noni! Ahí está. Hermoso, ¿no? Listo, señores. Chuleta va a jugar con Marisa, no va a jugar con Honda. No le gusta el Mirror Match. Este es un FT7, muchachos. No se ha podido dar la pelea entre Aldair contra Ozuna Baby, porque Ozuna tiene NAC 3 y tiene internet. ¡Wow! No sabía que existía ese torneo. FT7, señores y señoras. Al dente contra Hanser. No quiere. Buena entrada con ese Drake Rush. Castiga muy bien. Tonjoy. Sumo hit. Sigue la presión de Hanser tratando de agarrarlo. No lo vio venir. Creo que me lo he encontrado en... en ranga a Hanser, ¿no? Forward. No, buena presión de al dente. No cayó en el critical de onda. Pudo hacer más. Pero ya estaba muerto, ¿no? En esquina con ese sumo hit, tratando de agarrarlo. Buena lectura de juego de al dente, saltando para no recibir ese command grab de onda. Ay, ay, ay. No. Cuidado. Buena presión. Ay, tremenda finta que hace al dente para agarrarlo con tremendo command grab y matar a nuestro amigo Hanser. Se lleva el punto número uno el Dente Perú. Recuerda que es un FT10. Un FT7 nomás. No, él no va a jugar, está en la chamba. Está en la chamba. No va a poder jugar. Buena presión con esos Superland Punch de Marisa. No escape. No hay escapatoria. Cuidado con la carga. En esquina al dente. Buena presión. Tratando de agarrarlo. Buen aéreo. Golpe neutral. ¡No! Cuidado. Chipeado nuestro amigo Hanser. Se lleva el punto número 2 al dente. 2-0, ¿ah? Quería que juegue Aldair con al dente, pero no se pudo dar esto, ¿no? Y además está pendiente de la pelea 2 versus 2, ¿no? Los hermanos Birdy contra el Team NGP, ¿ah? Estaba en el team Nuevos Valores, Nueva Generación Perú, estaba nuestro amigo Reux y Aldair, pues, ¿no? Por el team Los Virres, Aldente contra Smash. Hasta Flyer hubo, ¿no? No se puede dar esa pelea porque Aldente tiene que jugar pelota el día viernes. Buena presión de Aldente con el Critical. Sale la presión con ese Smash. Ahí está los Tom Bombazo.
Está reivindicando Heinzer, no quiere perder. Buen castigo con ese command grab. Oh, buena reacción. Ay, 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 cuidado. No. Y se lleva el punto número uno. Nuestro amigo Pita Ready My Stream with 4 viewers. Gracias, Pita Game por el ride. Gracias, amiguito. Bienvenido. Toma con la volteadera, señores y señoras. Al Dente Perú. Tremendo parry. Suma Supremo tratando de. ¡Ay! Casi confirma el West Spanish. Superman Punch. Buena lectura de juego con ese Dry Impact. Castiga muy bien al Dente. ¡Ay, ay, ay! Yo me pregunto, si tú bajas todos los MR y todos los puntos, ¿te bajarías a diamante? ¿Ahí se caso? ¿Está visto eso? Buena entrada con ese Dry Rush. Castiga muy bien al Dente. Y el Critical entierra contra el pavimento y no le va a matar al borde. Buen castigo y se lleva el punto número 3 al Dente Perú. Buena presión con Marisa. ¿Qué sería que en la siguiente temporada salga Birdie? ¡Puta madre! Imagínate que salga Birdie. ¡Ah! Buen castigo con el Superman Punch para que no entre el Heinzer. No hay escapatoria. Está entrando con el Whip Punish, pero no confirma. ¡Ay, no! ¡Ah! Buena entrada con ese Draw Impact, buen castigo y se va a llevar el punto número 4 al Dente Perú. No puede ser, ¿eh? Y se lleva el punto número 4 al Dente, 4-1. Por mi parte quería jugar Aldair contra Ozuna, pero no se pudo dar porque Aldair, Ozuna tuvo problema de conexión. Tenía NAC 3, aparte de su internet no está bien. Entonces, esa pelea queda pendiente. ¡No escape! Buena presión, el pokeo para poder salir con ese sumo hit. No se da por vencido Heinzer. Quiere seguir sumando.